Buenas tardes, esto es Palmira, una antigua ciudad situada en el desierto de Siria, en la actual provincia de Homs, a 3 kilómetros de la moderna ciudad de Tadmor. En la actualidad solo persisten sus amplias ruinas que son foco de una abundante actividad turística internacional, además de la guerra, naturalmente. Y hoy te quiero hablar de un tema interesante. Resulta que se creía que el Estado Islámico destrozó toda esta arquitectura por el afán de destruir, por maldad. Pero ahora se ha descubierto que estaban buscando algo y que no destruyeron tanto como se ha dicho. Buscaban un tesoro oculto en las ruinas de Palmira. Pensaban que había 2 toneladas de oro entre las ruinas. Posteriormente, los medios de comunicación dijeron que efectivamente el Estado Islámico dejó que las mafias expoliaran los tesoros ocultos de las ruinas, pero nada más lejos de esa información. Resulta que sí que había un tesoro que fue, digamos así, confiscado antes de que llegaran. Eran 400 piezas con mayor valor monetario del museo que había entonces. Estas piezas eran más fáciles de vender por la facilidad de su transporte o colocación en el mercado negro. Yaled al-Assad era el encargado del museo y, viendo que se acercaban estos desalmados, organizó la evacuación hacia Damasco. Pero se dio cuenta de que era muy peligroso ir con una fila de camiones desde Palmira hacia Damasco, porque en las carreteras había muchas posibilidades de que el convoy posiblemente no llegase a su destino. Entonces se le ocurrió un plan para que este tesoro no cayese en manos del Estado Islámico o del ISIS. Ese plan consistía en enterrar el tesoro en un lugar secreto que él solo sabe y que él se llevó a la tumba. Todavía no se sabe dónde está este tesoro, y muchos ya conocen este tesoro como el tesoro de Jalet. Jalet finalmente fue ejecutado por estos desalmados. Cuando el ISIS llegó a Palmira, fue retransmitido al mundo entero. El acto simbólico de destrucción de la historia supuso un enorme y amenazador shock a nivel mundial. Las sobrecogedoras ejecuciones en el Teatro de Palmira quedaron grabadas en la memoria de la gente, que horrorizada supo hasta qué punto puede llegar el integrismo, y yo mismo digo la maldad humana. Prácticamente todos habían huido de la ciudad, pero un hombre permanecía impertérrito en su despacho. El comentado Jalet al-Assad, el encargado del museo, que no estaba dispuesto a abandonar su razón de vivir y su pasión, que era el arte, y que quiso elegir un lugar para morir, y fue aquel en el que vivió intensamente, Palmira. Lamentablemente, a día de hoy, Palmira está totalmente destruida, aunque mucho menos de lo que se esperaba, como te comenté al principio. El 2 de marzo de 2017, casi un año después de la primera reconquista de Palmira por el ejército islámico, el ejército sirio de Bashar al-Assad conquistó de nuevo la ciudad, con ayuda de Rusia, ordenada por el presidente Putin, desde luego. El Estado Islámico bombardeó la ciudad en su huida, dejando varios destrozos. Entre estos destrozos incluimos el famoso Teatro Romano.
Pero como ya te he dicho, esto es lo que sabemos a través de los medios de comunicación, porque realmente lo que se oculta es la posibilidad de que ese tesoro siga ahí, debajo del desierto. ¿Y qué supondría que lo que decían los componentes del Estado Islámico fuese cierto? Si eran 2 toneladas de oro y metales preciosos, podría ser equivalente a 70 millones de euros. Y es que el enclave de Palmira fue muy importante en Siria. Erigida a 150 kilómetros del río Éufrates y a unos 200 de Damasco, sobre un extenso oasis al oeste del país, posiblemente fundada por el rey Salomón. También Palmira fue parte de los imperios Nabucodonosor II, de Ciro, de Alejandro Magno y de Roma, durante el imperio de Trajano. Palmira fue la estación principal de la Ruta de la Seda entre Europa, Oriente Medio y la India, a través del Golfo Pérsico y el Éufrates, hasta llegar al Mediterráneo. Fue a comienzos del siglo III después de Cristo, bajo el gobierno de Odenato y de su esposa Zenobia, cuando Palmira se convirtió en la capital de un estado poderoso, pero acabó siendo destruida en el año 272 por Aurelio y reedificada de nuevo por Justiniano I, hasta que sus edificios fueron abandonados en la Edad Media. La verdad es que Palmira es uno de los grandes iconos de la arqueología mundial y declarada en 1980 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que Palmira, como ya te dije, conectaba la ciudad china de Xi'an con el actual Estambul, es decir, estaba en medio de la Ruta de la Seda. La llamaban la ciudad oasis y fue durante siglos importante punto de encuentro y convivencia de sumerios, arameos, fenicios, griegos, persas y árabes. Se convirtió en una de las más prósperas de Oriente Medio, gracias al intercambio de perlas, sedas, incienso, especias y otras mercancías que traían los comerciantes desde Occidente y el Oriente. Así que Palmira se había hecho famosa en todo el mundo por su belleza, por la conservación de los monumentos arquitectónicos de diferentes épocas y, como ya te he dicho, de la fusión de culturas antiguas, que podía observarse en sus calles, reconstruidas por los arqueólogos, pero que ha sido prácticamente destruido. Anteriormente vimos lo que hicieron con los budas gigantes de Afganistán, cómo los destruyeron. Y ahora Palmira, desaparece el mayor tesoro arqueológico de Siria. Y, como ya te he comentado, hay un tesoro escondido bajo el desierto. ¿Dónde estará? Si te ha gustado, dale like y, como siempre te digo, cualquier novedad la anunciaré en Twitter. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo.